Cállate, cabrón. Qué bravo, cabrón. A ver, el pinche gorro de mierda. ¿Te da gracia? ¡Pinche gato, cabrón! Andando discurso. ¿Te da gracia venirte por unos tacos? ¿Te da gracia? Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo, y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Que no se metan con familiares, que no se metan con menores, que si tienen un problema conmigo, pues que sea conmigo, ¿sí? No con mis hijos. Ahora, si mis hijos están metidos en un negocio ilícito, que sean castigados como cualquier ciudadano. Aquí lo planteo. Aquí lo planteo. Desde que llegué al gobierno. Esto no lo debes saber, Josha. No, yo estoy aquí en el cuarto. Ah, bueno. Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca. Me dijo ahí, pero no, él tampoco sabe bien, que nosotros las explotemos. Uh-huh. O sea, que yo la explote, pues, porque yo soy el que tuve a meter todo el dinero. Ajá. Pero me preguntó, me dijo, oye, Tigre, ¿y tú tienes que el triturador y todo? Y ya le dije, obviamente, que sí. Así que este Roberto, échatelo a la bolsa. No, sí, él conmigo, porque me cuenta que él sabe que yo conozco al tanque aquí, el de la maña, y como vio que él no le volvieron a molestar a ese güey que lo llevó a extorsionar y que la madre... Y mencionan a su hijo. No, mi hijo no tiene nada que ver con eso. Nada, nada, absolutamente. Nada. Es que, pues tratan, ¿no?, de mancharnos, pero pues no hay razón, no hay elementos, no hay pruebas. Entonces, si esas son pruebas, pues lo que tienen que hacer es presentarlas con una denuncia al Ministerio Público, que se investigue, claro. Pero no existe absolutamente nada, 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 nada. No, ¿es Gonzalo? Sí. ¿A Gonzalo? Sí. No, mire, Gonzalo es, no es por presumir, pero es como... si comparáramos, bueno, a una gente decente con Lore de Mola. Es lo opuesto completamente. O sea, Gonzalo es incapaz de cometer un acto de corrupción. Y Loret de Mola encarna la corrupción. Así. Pero de todas maneras, si tuviesen pruebas, ¿sí?, que presenten la denuncia,